Hello. Hello, teacher. Hi, good evening. How are you? Good, thank you. Bueno que están temprano. ¿Cómo han estado? ¿Ya terminaron todo? Sí, ya, ya terminé. Bueno, felices. Terminaron su primer módulo ya. Bueno, igual hoy vamos a revisar el parcial, el examen final, para corroborar que todo esté bien o por si tuvieron algunas dudas. Con eso estamos. ¿Ya todos se inscribieron para el siguiente módulo? Norma, y Ya me estuvo. confirmaron. Carla, Norma, Rudy. Sí. Todos, todos. Sí. Sí. Sí, teacher. Yo igual ya estoy inscrito. Ay, no me escuchas. Bueno, bien. Vamos a hacerlo del examen entonces. Recuérdenme al final, por favor, nos tomamos una foto de grados, mini graduación. Va a haber despedida, pues. Carla. No, solo no, sí. Justo ahora. Tomamos una foto al final. ¿Me acuerdan? Porque con el grupo anterior se me olvidó. Es que no sé. No sé, a veces me cambian al mes. Así que por si acaso, me aseguro y bueno, que quede la foto de recuerdo. Pero puede que sí, no sé. Bueno, ¿quiénes de ustedes tienen hijos? Yo. Pero pequeños. Casi 3 años y un Tres, ¿y año. el suyo, Carla, o la suya? No, de 13. A 13. ¿Y Carlos? 2 meses tiene. Súper pequeña. 2 meses. Bueno, entonces, vamos a revisar el examen primero y vamos a practicar los temas que me estaban diciendo anoche. Este es el examen. ¿Qué parte les costó el examen? ¿Qué sección? Mil ahora. La de la hora. Aunque esa era opción múltiple, creo. Sí, pero es que, o sea, no es como lo mismo darle a entender. Sí. Igual ya lo vamos a practicar. ¿Cuál parte? Esta creo que era medio difícil. Vamos a hacer esta juntos, aunque ya hayan terminado. La vamos a hacer todos juntos para que quede en el video por quienes no lo hayan hecho o no estén en clase. Lo que tienen que hacer es yes, no questions. First one says, look at the example. Tiene que ver el ejemplo y dice, my name is Tim. Are your parents in Peru? No, they're not in Peru. They're in Canada. Acá les da la información necesaria para la pregunta. Entonces hay que ver la respuesta. No, they're not from England. Entonces, ¿qué le está preguntando a la persona? Que no es de España. ¿Qué si son de England? Le está preguntando. ¿Cómo sería la pregunta? Are they from? Are they from England? Very good. Number two. Where are you from? Where are you from? That's number two. Number three. Where are you from? How old is she? How old is she? Good. More. ¿Cómo? Your first language is Spanish?
y empezamos con is. Is your first language Spanish? Creo que lo tienen que escribir en mayúscula Spanish y al principio con el símbolo para que les tome correcto. Esta es la respuesta correcta, porque algunos esta específicamente le salió mal. Your first language Spanish. Bueno. Y por último. Says, yes, I'm Japanese. Are you Japanese? Are you Japanese? Acuérdense de la entonación hacia arriba, así es yes, no question. Are you Japanese? Are you Japanese? Y con eso, todo bien. Ok. Esta está bien, ¿verdad? Acá tenían que buscar sobre todo los opuestos de cada uno. Me van diciendo igual, pero esta opción muy popular debería costar. ¿Cuál sería el opuesto de, si dice Larry isn't serious? ¿Cuál sería el opuesto de serious? Funny. Yes. Number two says Jean is really good. A great student. She's very. Si es buena estudiante, smart. Significa que es. Smart. Yes. Ya estaban acá, espérense. ¿Qué? ¿Me has pisado? Oh. No. The microphone, guys. Ay, después me las puedo volver a sentir. All right. My teacher isn't short. She's pretty and heavy. La dos. She's tall. Ese es el opuesto de short. Okay, my brother is good looking. Similar a good looking, ¿qué sería? Handsome. Sí, pero pretty es para mujeres. Si fuera una mujer, pretty sería el similar a good looking, right? Okay. So this should be right. Okay. So scarf. En ese tenían que seleccionar el posesivo correcto. Is this Sue's scarf? Maybe their kid is. No, it's not hers, it's mine. Yes, they're hers. Acá lo que tienen que ir haciendo es más como eliminando las que no pueden ser, porque esta dice they y estamos hablando de scarf, de singular, no puede ser esta. No, it's not her. Este podría ser. Y esta no puede ser porque es plural, entonces pueden guiarse por eso en caso de confusión, de las que no pueden ser porque son plural o singular. La voy a dejar así porque es opción múltiple, así que no lo vamos a hacer. Solo es para las partes complicadas. Y hasta ahí, ¿verdad? Quiero ver el F. En este tienen que seleccionar dos como en el ejercicio anterior, ¿verdad? Bueno, vamos a practicar diciendo la hora. Eso es lo que tienen que tener en cuenta para decir la hora. Que quarter significa 15 minutes. Okay. Half means 30 minutes. Ese es como el vocabulario importante. Quarter, half, no se pronuncia la L, half. Y two es que como cuando decimos faltan 5 para las 12. El año va a terminar, bueno, 2. Ahí sería, esa canción sería 5 to 12. 5 para las 12. Y before sería after. After sería pasadas. Okay, como 15 minutos pasadas las. Dale. Con esto ya pueden hacer el ejercicio. Esta es la forma medio complicada de hacerlo. Ustedes pueden decirlo así. Por ejemplo, esto. Pueden decir simplemente It's 12. Rudy.
Es la forma sencilla. Pero hay que intentar hacer esto también. Esta, ¿cómo se decía? Esta hora, algo así. ¿Cómo lo digo? It's what time? It's 7:04. Eso. 7:04. Y si ustedes quieren, pueden especificar in the morning, in the afternoon, in the evening. Okay. Bueno, con este vocabulario. 7:04 in the morning. Sí, con este vocabulario ya podrían decir la hora. Vamos a practicar. No es necesario que la escriban a menos que les que se les complique. Les voy a mandar las imágenes. En una imagen ustedes tienen. Se las voy a enviar para que las vean conmigo. Ahí está. Entonces, la primera imagen. Tienen acá las respuestas. Acá arriba. María José Girón, no, señor Vicky. Ella es de... Entonces ahí están las respuestas arriba. Ustedes tienen que colocarla con la imagen correcta. Ese es un ejercicio. El segundo ejercicio es simplemente decir qué hora es viendo los relojes. Sin ayuda. ¿Ok? ¿Es clear? ¿Ready? All right, let's practice then. We're going to practice in groups of 3. Here we go. Accept the invitation, please. Hola. Hola. Bye. Hola. La primera imagen, ¿verdad? Para la primera imagen, creo que mejor enumeremos los relojes. Vaya. Okay. Ahorita la estoy descargando. Ya, ahí vamos a hacer todo eso. No, en el segundo reloj, porque en el segundo tenemos 4 o'clock. Y en el último está la hora del segundo reloj, porque ahí tenemos, del primer reloj, porque ahí tenemos, en ese es 2 o'clock, dice. It's 4 o'clock. Sí, it's 4 o'clock. Entonces en la última sería it's 11 o'clock. En la primera, la de abajo, sería las 2:30, son las... No, son las 6. Ah, sí, las 6. It's 6 o'clock. O'clock number 7. True. Yeah. Sí, ¿verdad? Sí. En el siguiente son las 5:25. It is 5:12 o'clock. 12 o'clock, ajá. Y en la primera de abajo ahí es. It's 3 o'clock. 3 o'clock. En la segunda is 10 o'clock, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Y en la última it's 5 o'clock. Y en las otras que mandó, si nosotros lo vamos a poner, ¿o? Sí. En el primero sería. Intenten usar quarter, half en la segunda imagen. Ah, ok. Entonces sería. También. 5 para las 9.
Sí. A ver. Son las 8:55. ¿Tienen alguna pregunta? Tiene razón. ¿Hola? ¿Alguna pregunta? Esta, las 9:55, el quinto, se podría decir, it is 5 to 9. Sí, se puede. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. O it is 9:50. 3 o'clock. ¿Cómo? Y en la segunda sería lo mismo, faltan 10 para, solo que para las 4. Ajá. It's... ¿Cómo van? Por la mitad del segundo. Del segundo. Ah, ok. You almost finished. Sí, ya casi. All right, good. It's 5. 25. Uh-huh. Y con past, ¿cómo sería? It 25 past 5. Ahí en past. Ok, casi terminaron, ¿verdad? Ahora con la práctica quedó más claro. ¿Sí? ¿No? Yeah. Sí, bueno. Ahora vamos a hacer otro tema que no practicamos mucho porque no habíamos tenido tanto tiempo, pero hay que verlo. La parte que siento que un poco me cuesta es entender cuándo es que voy a usar have. ¿O cuando voy a usar after? Ah. Ya le digo. No, ¿cuándo va a usar past? ¿Y cuándo va a usar? Ten after. It's ten... After 4, ajá. Ajá. Que no, estos son similares, sí, ya le entendí lo que me está diciendo. Ajá. Usted puede decir after o puede decir past. En el mismo sentido. After past, ajá. Sí, porque es o pasado o después de. ¿Y half? Half es 30 minutos. Es solamente cuando, ah, ok, sí. Ah, pues sí, eso quarter es que está un, es half significa medio. Ajá. Quarter significa cuarto. ¿Por qué creen que las coras se llaman, les decimos coras? Porque es quarter, supuestamente. Y decimos cora, nosotros, quarter. Ajá. Cuarto entonces, de dólar. Ajá, exacto. Y half. Sí. Medio. Okay. Bueno, una de las cosas que no vimos es, esto no lo vamos a hacer porque el otro grupo le costó mucho, así que no. Es agregarle el apóstrofe S a las cosas para expresar posición. Por ejemplo, that sandwich would not be too. Lo que tengo que hacer es usar este y ponerle posesivo. Este ejemplo está muy complicado. Voy a ver si me sale otro. Acá. Entonces dice, Sara es tía, tengo que decir, es la tía de Emily. ¿Cómo digo eso? Con el apóstrofe S. Emily's. Y así está bien. Bueno, pero este ejercicio es un poco complicado porque les pone muchas de las excepciones que existen con el posesivo. Acuérdense que va a ir al revés. Significa la tía de Emily, al revés. ¿Okay? Si yo le digo, this is my cup,
Okay. Como dicen ustedes, esa es la taza de la teacher, o de Yossi, digamos. Esa es la taza de Yossi. ¿Cómo decimos aquí? Ajá. ¿Están en mute? ¿No? It's Yossi's cup. No podemos decir that is. Ajá, Yossi's cup. Uh-huh. Así. Y yo les dije, this is my cup, porque está cerca. Bueno, lo mismo vamos a hacer. Hay unas excepciones. Están anotadas acá por si les quieren tomar foto. Se las voy a decir rápido. Son como una, dos, son cuatro reglas. Ok, la una es que solo deberían poseer cosas, el tiempo y las personas. Los animales también pueden tener sus posesiones. Y la otra es que en general, esta es la regla general. Quiero ver, presentar un nombre propio. Sí, en general agregamos apóstrofe S para hacer posesión. General. Pero hay excepciones. Por ejemplo, los plurales terminados en S, como si yo les digo the boys, boys, mother. ¿Qué tengo que agregar? Solo agrega el apóstrofe. Solo agrego el apóstrofe porque es plural. Exacto. Si el nombre singular y termina en S, por ejemplo, ¿tienen un nombre que termine en S? Carlos. Ah, Carlos, ahí está. Bueno, si yo digo, por ejemplo, Carlos, como es nombre propio, no es plural, le tengo que poner apóstrofe S. Y digo Carlos House. Carlos's house. Okay. Uh-huh. El otro, por eso dice, si es nombre propio, es. Y si es singular, aunque no sea nombre propio, pero si es singular, siempre se le agrega la S, la, perdón, la apóstrofe S, a pesar que termine en S. ¿Está claro eso? No sé si tengo un ejemplo de eso. Es que está en el ejercicio, ahí lo van a ver ustedes, que es singular, pero siempre se le agrega. Bueno, el otro es que si hay dos personas, ambas personas deben llevar el apóstrofe S. Por ejemplo, si yo digo Marta's and Kenya's teacher is Josie. No hay mucho posesivo que mostrar acá, así que bueno. Marta's and Kenya's teacher. O sea, ¿por qué? Porque le pertenece a ella y a ella. Ambos tienen que llevarlo. Bueno, con ese ejercicio ya saben cómo vamos a hacer este. Y si respetan esas reglas, deberían salir todo bien. Are you ready? All right. Okay. With the same people, we're going to practice in the same group. So accept the invitation, please. And I will send you the link. Saraís decía, tenemos que poner Emily con apóstrofe y S, ¿verdad? Ajá. El que acabamos de hacer. Solo que yo no sé poner apóstrofe en el teléfono. No sé. Ajá. Hoy la tercera. Giovanni con apóstrofe S al final.
Y la cuarta, where is the ladies shower? Shower. Ladies con apóstrofe y S, ¿verdad? Sí. Pues yo creo que sí. Aparte de la S que ya tiene. Sí. Porque creo que es un nombre, ¿verdad? Sí, así es. Es como que dijéramos que Carlos. Entendí. Dijo ya que se sí. Le agregaba apóstrofe. Ah, no, pero aquí ladies no es nombre, son este mujeres. Creo que no entonces es nombre. Entonces solo se agregaría el apóstrofe. El apóstrofe. Veamos qué pasa, a ver si terminamos. Va. This is your this car. Is all, this is all. This is your car. This is your car. Boss. Este es. ¿Qué es boss? ¿Qué significa? Uy, aquí sí no. F. La sexta. My cousin dad is my uncle. Cousin. My cousin. Apóstrofe S. Sí. ¿Qué piensa ahí, mi amigo? Sí, ¿verdad? Creo que. Yo creo que se le pone la apóstrofe y la S. Ajá, cabrón. Pero ¿qué es cousin? This is all. No, vos. Vos, ya le digo. La quinta, Eva. Jefe significa. Ajá, que es singular. Entonces ahí sería. Yo. Back or black. Uh-huh. Y la nueve, our grandparents live in a whole people home. People, con la apóstrofe al final, ¿verdad? Uh-huh. Apóstrofe y S. Apóstrofe y S. Sí. Casi terminamos. The sandwich world. Not be too. Everyone test. What? Every con apóstrofe es el final. Sí. Every. Y veamos qué pasa. En la nueve sería people. People. ¿Ya la verificaste? Ahorita, güey, que se me borraron todas. Ay. A ver, ¿cómo les fue? ¿Cuántas tuvieron correctas? Nueve. Todas. Todas. Sí, no les quise explicar bien eso antes porque con el otro grupo todos tuvieron dos buenas nada más. Entonces dije, vos, le dice vos, ¿por qué lleva apóstrofe y S? Solo lleva apóstrofe S. Porque vos es jefe. Les dije yo que solo los plurales no iban a llevar. Jefe. Ah, bueno, sí. Luego palabras o nombres propios sí lo llevaban. Los plurales son los que no lo llevan.
Bueno, por eso. Hay otro ejercicio de lo que estamos practicando anoche en el que Huspike es it. Vamos a seleccionar si es him or his. Acuérdense que en la segunda columna todos terminan con S, menos mine. Y que la segunda columna de ella es la parte larga, ¿verdad? De ella, de él, su, nuestro, mío, esa es la parte larga. Así que bueno, van leyendo esta, tomen turnos para ir, no solo digan cuál es la 1, cuál es la 2, sino que lean la oración completa para practicar un poquito. Ok. Bueno. Questions? Preguntas? Or are you ready? Ready. Yes? Okay. So let's practice this. And I will send you this link right now. Accept the invitation, please. Y puede ser How sit by is this in the really? Tendría que ser his. Ajá, vamos a ver. O Jean, his. He is your teacher. Ajá, ¿de quién es esa bicicleta? Dice. Su pierna izquierda, así que sí es. Her. This is how's words. This is. Sí. This is. Aquí. My, creo que sería my. Profesor. Tu profesor. Ajá, porque your. Es el singular. Ajá. Your tendría que ser. ¿Es él tu profesor? Sería. El otro sería. Hey, Ron, this is not. This is not. Perdí mi lapicera. En la pera sería May y después. En la biblioteca. Puedo tener uno. Uno de. Sam. No, no, no sé, no sé. Verdad. It is Emily's room. Yes, it is. It's hers. Her. So, yeah. Hers. I lost. My pen in delivery. Can I have one of yours? Yours. Mm-hmm. Number 8. Stop. These suites are all mine. Mine. Otra de las cinco, this is mine. Entonces sería her. Ajá, her, con sin S. Ajá. Y luego, this is house. Dice, esta es mi casa, sería en ese caso. Mi. My house. Como decir, my. Okay. MI, ¿verdad?
My house. Where's them, where, sería en este caso. Them. Is this Emily's room? Is this Emily's room? Yes, it's here. Wow, hoy sí nos quedamos. No terminaron. Cuatro nos salieron mal. Four is bad. Mal. Four incorrect ones. No está mal. Four incorrect. Okay. Okay, the majority finished, right? You guys finished. ¿Queda más claro el tema con esta? ¿Todos los temas? ¿Mucho más? Ok, ya ven que la práctica es el maestro. Very good, I'm glad. Me alegra. So, there's one more activity I want you to do, which is this. Okay. En este link van a poder ver diálogos. All right. Y me gustaría que los practiquen, aunque no están separados, pero van en, por líneas y luego cambian. Ok. Modifican al terminar, si les queda tiempo, modifican uno de ellos y voy a preguntar quiénes lo terminaron y así escogemos uno para presentarlo. Pero primero practíquenlos tal cual están, ustedes van a poder identificar las tres formas de expresar posesión que acabamos de practicar. So we're going to do that in pairs. Si están solos, me avisan. Right. Let's work in pairs. Give me one second. Okay. Un link les voy a enviar. Ahí están los diálogos. All right. Accept the invitation, please. ¿Ya pudieron abrir el link? Sí, yo sí. Okay, hay que practicar los diálogos. Ah, bye. Ajá, y modificar uno de ellos al final. Hello. Carla. Hello. Hola. ¿No escucha a Abigail? A mí todavía me está cargando el link. Ah. Quizá la voy a mover porque Abigail como que se le apagó. Vaya. Carla Alas, ¿dónde está? Ahí la envía. Okay. ¿Quién empieza usted con el uno? Okay. Ah, okay. Who's the artist? They are mine. Do you like them? Sure. I got the same CDs at home. Your house is really nice. Thanks. Is this your car?
Rudy, Portillo, Heidi, ¿qué les pasó? Yo tenía el micrófono ahí, no me contestó nadie. Hay que practicar los diálogos. Ajá, pero estuve a hablar y no. Nadie me respondió. Incluso creo que no escuchan todavía. Rudy. Rudy está sin audífono. Está. Lo voy a mover entonces. Ahí le va a llegar la invitación. Bueno. Bueno, aquí estoy perdido. ¿Qué pasó? Ay, es que usted dijo que teníamos que modificar una, ¿verdad? Sí. Ah, pues en eso estamos. Pequeñas cosas, cámbiale. No es necesario que se compliquen mucho. ¿Las preguntas pueden ser las mismas? Sí, sí. Con otros objetos, por ejemplo. Ah, ok. Ajá. Oh, vamos a cambiarle los objetos a la pregunta. Ajá, es que hay que armar otro diálogo, sería. Ya terminamos. ¿Modificaron un diálogo o no? Tenemos una consulta. Tenemos una duda. Dígale, Alejandro. Ok. En el... Rayos. En el tercer diálogo aparece el nombre John, pero no tiene la S después del apóstrofe. Es un nombre, ¿verdad? Termina entonces, en ese. John House. Y me quedé pensando en... Tiene que ser un error. Déjeme ver. Oh, it's Jones House. Ah, pero este es porque es nombre propio. ¿Y Carlos? ¿Qué dijo Jones, usted? Jones House. ¿Será que lo está tomando como plural en esa regla? No sé. Sí, realmente no sé, porque usted nos dio el ejemplo con Carlos y me pareció bien raro con eso. Sí, es que la verdad es que debería llevarlo. Tendría que llevarlo. ¿Este lo lleva o no lo lleva? No, solo lleva el apóstrofe. Jones. Quizá lo está tomando como plural, creo yo. Por eso. Son varios Jones. Como un nombre plural, no sé, como Juanes, por ejemplo. Ah, quizá. Ajá. Creo que es por eso, pero sí está bien, la verdad es que está bien. Ok, so we're gonna go back now. Alrighty. ¿Quién modificó el diálogo? Todos. Vamos a escoger. A ver. Norma. Go ahead. Why me? Hey. Who are you working with? ¿Con quién estaba? Con Germán. Okay, Germán and Norma. Lights, camera, action. Ahí está. All right, go ahead.
Ya. Diga. What is this? Me tendría que ir a... Ok. Espérame que... No me cargo. Oh, is this my... Me escucha. It is thing I think. Which are they? They are my. Do you like them? They are mine. They are my. Sí. My. They are my. Do you like do them? You like them? Mm-hmm. Who lives in that house? Oh, that's the young house. This is old. Oh. Your house is really nice. Thanks. All right, very good. Thank you very much. Applause for them. It is your... Okay. Bueno. Tomémonos una foto antes que se me olvide. Un montón de gente que no veo. La mitad casi. Ahí están. No, Carla, me peiné, ya está listo el cabello. Ya se puso eso. Ahí está, por ti al fin, lo veo, nunca lo había visto. Ya lo descubrí. Ya me había encendido varias veces. ¿En serio? No, Carla. Sí. En los grupos, quizá, pero no lo recuerdo. Pero bueno, ok, tomémonos una foto. Se la puede enviar. La de fin de módulo. Ahí está Evelyn. Evelyn, los lentes se le ven, Evelyn. Acerca de... Ok, 1, 2, 3. Voy en el carro. Otra. Más o menos se ve. Acérquese así un poquito. 1, 2, 3. Ahí se las envío. Entonces, si en caso de que no les confirmen la inscripción o algo, escríbanme el lunes y cuéntenme a ver qué se puede hacer. Pero debería estar todo bien. Si no me avisan a mi persona. ¿No me va a volver a dar otro módulo, teacher? No tengo idea. A veces pero si no, lo da. Yo creo que sí, espero y me cambian al mes, así que no sé. Okay. A ver, esperemos. Esperamos que sí. Verla pronto. Gracias. El lunes, a ver. El lunes, sí, el lunes está bien. ¿Qué más les iba a decir? Lo anoté para no olvidarlo. Y no entiendo que no entiendo la letra. ¿Qué dice aquí? No, no me acuerdo. ¿Usted tiene bebé? En portugués lo anotó, por... En chino. ¿Que si tengo qué? Bebé. ¿Qué cosa? Bebés. Ah, no. Ah, frío. No, no tengo hijos. Ya decía yo. ¿Por qué? No, solo una pregunta. No tengo hijos. Bueno, entonces les iba a decir que sigan, ya dieron el primer paso. Ese es el mejor consejo que les puedo dar porque en realidad es medio negativo esto decirlo, pero ya es tarde para estar aprendiendo inglés. No importa qué edad tengan, imagínense. Porque hay niños que están aprendiendo desde los 5 años. Sí, y desde los 3. Desde los 3 ya les están enseñando. Sí. Así que este es el mejor momento. Y si ustedes dicen, no, de acá a 3 meses voy a seguir o en un año, es mentira. Así va pasando el tiempo y se limitan las posibilidades que tenemos. Así que está todo dado. Esto es gratis. En realidad no es gratis, sí se paga. Pero no ustedes, alguien más lo paga. Y los profesores, no lo digo por mí, sino por todo el staff que está en inglés corporativo, son calificados. Tenemos que tener la licenciatura, la certificación de SAFORP, tenemos que tener 2 años de experiencia, el examen del TOEFL pasado. O sea, son un montón de requisitos que nos piden para poder dar estas clases. Entonces, no es que tienen cualquier profesor que habla solo inglés y hasta ahí.
aprovechenlo porque es educación de calidad y no tienen que pagarla. No hay excusas en caso de que no los inscriban, por eso les digo escríbanme, porque quizá me dolería un poco que no sigan. Esto es algo ya necesario, no es ni siquiera un lujo, sino que es una necesidad. Y que si esto no es si por alguna razón esto no les funciona, siempre que busquen cómo seguir estudiando. No hay impedimentos. Ese es mi mensaje para ustedes. El otro es que fue un gusto trabajar con ustedes también. Les mando un abrazo a todos. Y si quieren estar en contacto o algo, ahí tengo mi canal. Yo sé que me descubrieron con mi Manolo y todo. No sé, ¿quién lo descubrió? En el link, yo no lo tengo. Alguien me pasó, pero no. Que lo mande. Pero no fui yo, qué raro, ¿cómo lo encontraron? Bueno, sí, les voy a pasar eso por si me quieren seguir en YouTube o nos seguimos en Instagram, algo. Ahí me saludan de vez en cuando. Vaya. Gracias, y les respondo. Quiero ver qué más. No, solo eso. ¿Ustedes quieren decir algo? Felicidades, por cierto. Hola, gracias. Gracias, teacher, a usted por todo. No, ojalá que no la tengamos el otro módulo. La vamos gracias a pedir. Por la paciencia. La verdad que no es el problema los teachers, sino que ya nosotros ya... No, ustedes no son el problema tampoco, ya, no, ya la edad, las ocupaciones, ya la cabeza le tenemos algo aturdida. No, es cuestión de disciplina, porque créanme que... El horario también. No, el horario es una ventaja. Sí. Ya ha visto la hora que es acá, ¿verdad? 3 horas más tarde, así que no, tampoco, no le acepto esa razón tampoco de la ay, bueno. Ni la edad tampoco, no le acepto ninguna razón. Porque sí, he conocido gente que está increíblemente ocupada, increíblemente, y sacan una media hora para aprender inglés siquiera. Y yo los veo que llegan corriendo para estar ahí, así que no, hay que hacer todo lo posible y darse cuenta de que esto es indispensable. No se puede cancelar. Okay. Pase lo que pase, ¿ok? Una así pregunta. Dígame. ¿Cómo, cuándo nos llegaría la información para ver si, o sea, para el siguiente módulo? Yo creo que ya tendría que ser confirmada porque el lunes empiezan las clases otra vez. Ah, ay, es no, que, es no que mandaron un correo donde decía de que ya estaba, o sea, como que bien recibido la ficha y la información y ya la estaban. Bueno, si les mandaron eso, esa es la confirmación. Cualquier cosa, estén pendientes de escribir mañana y estar pendientes de que sí esté todo en orden. Porque éramos más y ahorita solo vemos 15, incluyéndola a usted. Somos 14. Sí, no se confían, eso es lo que pasa. Pero hay que estar en clase, por lo mismo que les digo. Bueno, felicidades, pues. Nos vemos pronto, gracias. Por cualquier medio, pero nos vemos, ¿ok? Okay. Bye-bye, take care. Muchas gracias. My pleasure. Gracias, bye-bye. Gracias por todo. Feliz noche. Bye-bye.